Medios locales informaron que uno de los yacimientos tenía orden de suspensión de sus actividades por problemas de seguridad y porque se había reportado muertes anteriormente. Hace más de un mes, un hecho similar dejó 21 mineros fallecidos en el municipio de Suta Tausa. Dame un segundo. Muy bien, vamos ahora nosotros a hablarles sobre el caso de Alejandro Toledo. ¿Cómo va este proceso de extradición? ¿Qué recursos ahora ha presentado? Para hablar sobre ese tema, estamos nosotros enlazados por Teddy Romero González, especialista en Derecho Penal. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Ronnie, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, justamente el abogado de Alejandro Toledo aquí en Perú, Roberto Su, ha señalado que el expresidente mañana, viernes, se va a entregar a las autoridades norteamericanas. Pero también sabemos que ha presentado un recurso para que nos explique, por favor, de qué se trata, qué es lo que pasaría. Ah, bueno, básicamente, como ya se sabe, dentro de todo el procedimiento que se ha estado siguiendo con el expresidente, cumplió los plazos incluso para la presentación formal de la solicitud de extradición. La defensa del expresidente se sabe que ha estado presentando determinados recursos, ¿no? Basándose básicamente en los derechos humanos y los derechos inquebrantables por parte de los extraditables o de todo extraditado. Entonces, lo que está pidiendo ahora es que, básicamente apelando a la enfermedad que tiene el expresidente, ¿no? Asimismo, un poco desnaturalizando y tratando de evidenciar de que en nuestro país nos encontramos en el marco de un Estado propiamente de derecho y que por lo mismo cabe la posibilidad de que los derechos fundamentales de las personas pues sean quebrantados, ¿no? Asimismo, está haciendo mención también al hacinamiento penitenciario, que lógicamente no es una, dentro de nuestra política penitenciaria, es un talón de Aquiles también para nosotros, ¿no? Ahora, pero lo que se trata es un recurso de urgencia, ¿no es cierto? Un recurso de urgencia que ha presentado para poder evitar su extradición. Ahora, esto lo ha presentado ante la Corte de Columbia. Ahora, que es una corte diferente, ¿no es cierto?, a la que está llevando su caso. Y también este recurso de urgencia, ¿qué cosa es lo que va a implicar? Es decir, ¿va a retrasar su entrega a las autoridades norteamericanas? ¿Qué es lo que puede ocurrir? En teoría no debería retrasarla, porque la extradición ya está aprobada por el Departamento de Estado. Entonces, no habría más que, al menos por el lado de la extradición, del procedimiento de extradición, ya no había otra discusión de fondo más que discutir. Entonces, lo único que ahora están apelando, vuelvo y repito, esta moción de urgencia está apelando básicamente a la salud, ¿no? Como derecho fundamental del expresidente, para que lo presente en otro estado. ¿Por qué? A efectos de que se considere que pueda ser más garantista. Y claro, lógicamente dicen de que esto no tendría que verse afectado o tendría que ver decidirse muy al margen del proceso que se está siguiendo en el otro estado, ¿no? Con el juez. Claro, pero si se entrega el día viernes, ¿no es cierto?, el día de mañana a las autoridades norteamericanas, ¿este recurso de urgencia en qué queda? Si se está apelando al estado de salud del expresidente. No, la ejecución, dentro de mi opinión, tendría que ejecutarse de todas maneras. No tendría que las autoridades estadounidenses, no tendría razón de ser de que tengan que esperar hasta que se declare uno procedente y puedan dilatar más la ejecución de la extradición. Muy bien. Ahora, el tema de la extradición del expresidente, ¿cómo sigue? ¿Se entrega el viernes? ¿Cuál es el proceso que viene? Conforme, bueno, ya lo hemos venido observando un poco la conducta por parte de la defensa del expresidente, es claramente que están tratando de poner muchas trabas para la ejecución. Entonces, yo considero de que con el expresidente pues no se sabe, ¿no? No hay algo certero de que nos garantice de que efectivamente puede entregarse el día de mañana. Esperemos que sí, apelamos que sí.
Muy bien, claro, porque su abogado ha señalado de que sí se va a entregar, ¿no? Por todos lados ha estado diciendo de que es algo certero realmente que el expresidente mañana se entregue a las autoridades norteamericanas, 9:00 a.m, hora de Estados Unidos. Efectivamente, sin embargo, podemos evidenciar también, ¿no?, que las conductas que ha venido desarrollándose en el proceso propiamente y en el procedimiento de extradición, ¿no?, indicando de que, evidenciando de que no tiene mucho interés de querer entregarse a las autoridades peruanas para que pueda ser efectiva la extradición, sino que lo que ha estado desplegando son conductas, pues, dilatorias para que se ejecute y pueda ser procesado aquí en nuestro país. Muy bien, justamente sobre este tema, en estos momentos se está llevando un juicio oral para el exmandatario. Vamos a escucharlo también. El médico legista pronunciarse. Me parece lo más apropiado, doctor. Bien. En consecuencia, vamos a resolver con lo expuesto por la señora fiscal. Emitimos el documento del sector médico donde con la traducción presentada por el abogado, sin perjuicio de que el letrado, teniendo la conexión, la comunicación directa con la hija de la procesada, puedan emitir o remitir más documentos vía correo electrónico en relación al estado de salud. Que conste que esta decisión tomada por el colegiado es sobre todo respetando la salud y de la procesada, ¿no? Su avanzada edad y por el principio de veracidad, el documento de la traducción corresponde a la realidad. ¿Alguna intervención, abogado? Sí, solamente que hay un pequeño error, no, creo que no me he explicado bien. La comunicación y el documento me lo ha enviado una abogada de Bélgica, no la señora Carr, ¿no? Sí, lo entendimos, sí. Por eso que le digo, a través de esa persona y a través de la hija de la acusada que está acá presente, puedan facilitar en mayores elementos para que el médico legista se pronuncie y así no tener que resolver en contra de la situación jurídica de su patrocinada y declararla reo contumaz. ¿Quedó todo claro? Entonces sí, queda pendiente resolver la situación jurídica de la señora Eva con relación, ya lo dije, con relación al acusado Toledo, él no está presente, la señora Leacancit. Ambos están con prisión preventiva y han sido declarados contumaz, ya se dijo, para que quede también en actos. ¿Sí? Vamos a continuar con el proceso. En consecuencia, que la señorita secretaria dé cuenta de los escritos pendientes, el despacho pendiente, señorita secretaria. Señora directora de debates, doy cuenta usted que la acusada Elian Carr de Toledo ha presentado un escrito de fecha 20 de noviembre de 2019 en el gremio de probatorios. Asimismo, el acusado Alejandro Toledo Manrique ha presentado un escrito de fecha 20 de noviembre de 2019 señalando medios probatorios, que luego ha ampliado por escrito de fecha 10 de diciembre de 2019, 9 de enero de 2020, 14 de febrero de 2020, 17 de febrero del 2020 y 9 de diciembre de 2020. Aunado a ello, ambos acusados han presentado en forma conjunta los escritos de fecha 19 de agosto del 2021, 29 de septiembre del 2021, 4 de abril del 2023, ampliando sus medios de prueba. Con fecha... Muy bien, entonces, es la instalación del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. Seguimos nosotros hablando con el especialista en derecho penal, el abogado Teddy Romero González. Y justamente, una vez que el expresidente de la República, Alejandro Toledo, es extraditado a nuestro país, ¿cómo queda Elian Carr? Bueno, la señora Elian Carr, tengo entendido que está en calidad de cómplice en el caso Ecoteva. Uh-huh. Entonces... De la misma forma, está siendo procesada. Ahora, se especula mucho sobre lo dicho por su abogado, que no puede ser extraditada al Perú. Sin embargo, eso depende mucho de las autoridades peruanas. En caso lo requieran en extradición, podrían solicitarlo, ¿no? Claro, es que hay también un proceso, ¿no es cierto?, de extradición contra el expresidente y también su esposa, Elian Carr, pero ya por el proceso del caso Ecoteva, que todavía no está activado, por supuesto. Exacto. ¿No es cierto? En este,
Ahora acabamos de ver algo muy interesante y que, bueno, evidentemente se presencia la, digamos, la asistencia del expresidente en el juicio, porque efectivamente sin la presencia de este no podría llevarse a cabo. Entonces, para evitar futuras nulidades, es que está haciéndose presente. En anteriores audiencias evidenciábamos que no se presentaba, simplemente era por medio de su abogado. Sin embargo, en la etapa ya de juicio oral es necesaria la presencia de los imputados para que esta pueda desarrollarse. Muy bien, muchas gracias, doctor, por ampliarnos más este panorama sobre el caso del expresidente Alejandro Toledo, que si bien es cierto, su defensa legal ha señalado que mañana se va a entregar a las autoridades norteamericanas para poder continuar con este proceso de extradición. Sin embargo, también han presentado un recurso de urgencia que también vamos a estar atentos en qué es lo que se decide, ¿no es cierto?, en relación a este caso para que sea extraditado y aquí responda a las autoridades peruanas por el caso Odebrecht. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también, Ronnie. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a una pausa en Noticias Tarde. Ya regresamos. Modo Bicentenario conmemora el Día de la Tierra desde el Refugio de Vida Silvestre, Los Pantanos de Villa. Además, conversamos con la gran Eva Illón, la artista celebra 50 años de carrera. En el Día del Libro conozcan todos los títulos de la Biblioteca Bicentenario que ya se encuentran en algunos colegios e instituciones. Ya lo saben, Modo Bicentenario todos los sábados a las 6 de la tarde por TV Perú Noticias. Para entender el panorama actual del país, tienes que conocer la opinión de los protagonistas con entrevistas a fondo que develan los aspectos más importantes de la noticia, despejando todas tus dudas. Diálogo abierto con Maite Vizcarra. De lunes a viernes a las 10 de la noche, pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Este sábado a las 9 de la noche, Septeto Acarey en el Afuera Fest. Acarey es una familia de amigos, de compadres, de músicos, excelentes músicos que yo los considero familia también. Que por eso es que es la palabra y ese concepto del amor a la familia. Acarey. Teatro en Grande. Este sábado a las 9 de la noche. El mundo exige una economía que genere bienestar, equidad y que reduzca los riesgos ambientales. TV Perú Noticias presenta Economía Verde, un espacio para generar temas de desarrollo y de interés para la ciudadanía, con la conducción de Romy Guamaní, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, en exclusiva por la señal de TV Perú Noticias. Siempre informados. Sin duda hay diversas modalidades, formas de violencia. Tal vez la más frecuente, incluso la que tiene más altos índices de violencia en relación de pareja, es la violencia psicológica. Ese control, ese poder.